Barbie. ¿Dónde está mi mamá? Ella siempre viene a mis presentaciones. ¿De qué te estás quejando? Si no quieres presentarte, bájate y deja que los demás sí lo hagan. Ella prometió venir. Tal vez le pasó algo. Ay. Muy bien, muy bien. Lárgate de aquí, vaca. Oh, ¿qué dijiste? Lástima que no tengo tiempo para ti. Necesito encontrar a mi mamá. Más bien, eres una sacatona, Barbie. ¡Ustedes cállense! Tiffany, ven aquí. ¿Lista? ¡Auch! ¡Con cuidado! ¡Cállate! ¡Esperen! ¡Aún no he terminado! ¡No la conozco! ¡Traidora! ¡Los odio a todos! Espero que mi mamá esté en casa. ¡Mamá! ¡Ábreme! ¡No entiendo nada! ¡No hay nadie en casa! ¡La busqué por todos lados! ¡No contesta mis llamadas! ¡Y me dejó sin las llaves! ¿Cómo voy a entrar a la casa ahora? ¿Y si me abandonó? ¡Ay, no! ¿Pero cómo pudo hacerme eso? Barbie, ¿cómo estás? Hola. ¡Te hemos estado esperando! ¿Qué le pasa? Yo no lo sé. ¡Tal vez mi mamá por fin se puso en contacto! ¡No! ¡No es ella! ¡Ay! ¿Pero es que cómo pudo hacerme esto? ¡No quiero hablar con nadie! ¡De verdad no quiero hablar con nadie! ¡Ay! Antes esto me alegraba. ¡Pero ahora me fastidia tanto! ¡Me chocan estos regalos! ¡Para qué los necesito! ¡Qué patética es! ¿Tal vez deberíamos ayudarla? Igual ya tiene muchos regalos de sus fanáticos. ¡Oye! ¿Pero qué haces? Olvídalo. Tú no viste nada. Eres un poco rara. ¿Y qué onda con Barbie? ¡Tú la odias! Tal vez ya no. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa hoy? Nada. Bueno, ya como sea, me tengo que ir. ¿Y por qué es que estás triste? ¡Déjame estar sola! Escucha, Barbie. Veo que ya te hartaste de todo. Si quieres, puedes vivir un tiempo en mi casa. ¿En tu casa? Bueno, sí. Igual no tienes dónde vivir en este momento, ¿no? Tú y yo somos enemigas. Ay, ¿pero qué dices? Yo solo quiero ayudarte. Bueno, vamos a ver qué se te ocurrió. ¡Eso es genial! ¡Ay! ¿Qué hace ese baboso aquí? ¿Quién? ¡Ah! ¡Ay! Hace mucho que no lo veo por aquí. Y luego la estúpida de Tiffany armó un drama. ¡Ay! ¿Por qué tanto alboroto? ¿Y quién es esa, Nikki? Ella es Barbie. ¿Y ahora vivirá con nosotros? ¿Qué? ¡Pero claro que no! ¡No quiero extraños en mi casa! ¿Me oíste? ¡Ándale, papi! ¡Es nada más por un ratito! ¡Ay, no! ¡Dije que no! ¡Ay! ¡Nunca me dejas hacer nada! ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Está bien, pero deja de llorar. ¡Muy bien! ¡Pero solo será por un momento! ¡Qué fastidioso! ¿Por qué hablas así de tu papá? Solo le incomodó el ruido y aparte también vio a un extraño en su casa. ¿Es normal?
Es que tú no lo conoces bien. Todavía no ha mostrado su verdadera cara. Escucha, Barbie, tenemos que juntar nuestros equipos. ¿Por eso me invitaste a venir? ¡Ay, sabía que algo estabas tramando desde el inicio! ¿Y qué? Ahora soy tu amiga y pienso que también debería estar en el equipo más popular de todos. ¡No me parece! ¡Ey! ¡Qué ingrata eres! ¿Yo qué te ayudo? Te doy un techo donde vivir y tú nada más no puedes cumplir una simple petición. ¿Qué es eso? ¡Ay! Cierto. Es tarde para buscar a dónde ir. Ok, te ayudaré. Genial, ya quedamos entonces. ¡Ey, Puchi! Ok, hecho. Mickey, debes esforzarte más. Tenemos que prepararnos para la actuación. Pero no puedo hacerlo de nuevo. Déjame, creo que ya sé cómo hacerlo. Mira. ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Necesitas ayuda? No necesito de tu ayuda. Solo estaba tratando de ser amable. Ash, ¿para qué demonios la trajiste aquí? ¡Solo mírala! Kylie, tranquila. Nikki, ¿y si intentamos bailar juntas? Bueno. ¡Nikki, muévete! ¡No, tú muévete! ¡Ya, suficiente! ¡No necesito quedarme en este circo! ¡Nikki, quédate! Discúlpala, tiene un carácter muy difícil. Deberías escucharme si realmente quieres mi ayuda. Yo... Barbie, ¿me das tu autógrafo? ¡Por favor! Ay, pero no tengo en dónde dárselos. Puedes dárnoslo aquí. Estúpida Barbie, ¿cómo me fastidia? Hola, hermosura. Mi ex. Tendré que hablar con él de una vez. Drake, ¿qué demonios quieres? Yo solamente quería hablar con la chica más hermosa de la escuela. ¿Hablas en serio? ¿Ya se te olvidó cómo me trataste? Pero lo peor es lo que hizo esta angelical de Barbie. Drake, tenemos que hablar. Te estoy escuchando. ¿Por qué volviste? ¿A la escuela? Pues me pidieron que entrenara a su equipo de fútbol americano. ¿Por qué? ¿Me extrañaste o qué? No, ni un poco. Tú sabes que todavía te amo. ¿Qué? Recordemos lo que pasó entre nosotros entonces. Amor de mi vida, eres la mejor chica del mundo entero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Qué haces con mi novio? ¿Con tu novio? ¿De qué estás hablando? ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a cambiarme por esta cosa horrorosa? ¡Vete de aquí, loca! ¡Yo ya te dije que no te amo! ¡Ahora solo quiero estar con Barbie! ¡Estúpidos! ¡Los odio! ¡Ah! ¡Justo acababan de limpiar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Váyanse de aquí! Cariño... Lo que dijo esa chica, ¿es verdad? ¡Barbie, yo...! ¡Suficiente! ¡No quiero escuchar nada! ¡Terminamos! ¿Qué? ¡Tú vas a volver conmigo! ¡Ya lo verás! ¿Qué onda? ¿Ya te acordaste? Pero quiero que regreses conmigo. ¡Ay, sí! ¡Sigues soñando! ¡Y no te atrevas a acercarte a mí ni a Nikki! ¡No tienes que decirme qué debo hacer! ¡Ese Drake otra vez! Necesito hablar con Nikki sobre él. Nikki,
¿Qué quería Drake contigo? ¿Y eso a ti qué te importa? Sabes muy bien que nuestro ex Drake es un patán. Nos traicionó una vez y lo haría de nuevo. No te metas en mi vida. Ya me la arruinaste una vez cuando me robaste a mi novio. Así que para allá, por favor. Pero... ya dije lo que tenía que decir. Y para que sepas, ni siquiera pensaba en hacerle caso. Pero después de tus palabras, lo pensaré. ¿Qué he hecho? ¡Ay! Oye, ¿por qué estás tan sola aquí? Vamos, deja que te hagamos compañía. Dinos qué te parece. Gracias, ¿quieren? Oh, no saben lo que vi hoy. Lo único que me importa es cómo está Nikki. ¿Y por qué Barbie hace como que yo no le importo? Si sé que eso no es así. ¿Otra vez estás haciendo esa estupidez de ser porrista? ¡Ya me tienes cansado de esto! Me siento mal después de esa conversación que tuve con Nikki en el café. Quizás debería disculparme. ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? Tengo que escuchar a escondidas. ¿Sabes que no puedo vivir sin él? ¡Eso no me importa! ¡Ey! ¡Devuélvemelo! ¡Ya te dije que nada de ser porristas! ¿Me oyes? ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Ya te dije que nada de ser porrista! ¿Qué no me entiendes? No tienes derecho a decirme qué hacer. Ya estoy grande. Mientras vivas en mi casa, harás todo lo que yo te diga. Y si no te gusta, entonces lárgate de aquí. Ay, ¡qué horror! ¡Pobre Nikki! Ahora entiendo por qué siempre está tan enojada. ¿Por qué mi padre es tan cruel conmigo? ¿Qué le hice para que me trate así? Y Barbie ya me tiene bien harta. ¡Ay! Por cierto, olvidé mostrarles. Este es un borrador de mi nuevo uniforme. ¡Guau! Lo hice yo misma. Estuve trabajando en él durante días. ¡Qué tontería! Tengo una muy buena idea. Barbie, Barbie, ¿puedo tomarme una foto contigo? Quiero publicarla en mis historias. Sí, claro. ¡Ay, genial! Barbie estaba distraída y ahora puedo hacer lo que planeé. Eso es lo que te mereces, babosa. Bueno, se acabó el entrenamiento. ¡Hasta pronto, chicas! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién? ¿Pero quién hizo esto? Barbie, ¿por qué lloras? ¡Qué horror! ¿Quién pudo hacerlo? ¡Quien haya hecho esto es un verdadero monstruo! ¡Ay! ¿Por qué le habrían hecho eso? No entiendo qué hizo ella para merecer este tipo de cosas. Oh, tal vez fue Nikki quien lo hizo. Suena algo que haría ella. No, no lo creo. Me esfuerzo tanto por ser amable con ella, pero ella no lo aprecia. ¡Ay! Esa Barbie finge ser tan linda, pero yo sé lo mentirosa que es en realidad. ¡Oh! ¿Quién demonios fue? ¡Ah, Nikki! ¡Eres tú! Me alegra mucho verte. Ay, sí, por supuesto. ¿Me escucha? ¿Te gustaría salir conmigo? Bueno, vale. ¿Acaso Barbie cree que yo voy a hacer todo lo que ella dice? ¡Ay, ajá! ¡Sí, claro! Lo siento, Nikki, pero tengo que utilizarte para recuperar a mi querida Barbie. Ay, ¿qué es esto que tenemos aquí? No es por esto por lo que vinimos. Iré a pedir algo para mí. Lo importante aquí soy yo y no la comida. ¡Oh! ¿O acaso no lo crees? Ay, no, detente. Todo está pasando demasiado rápido. Tengo miedo de repetir los mismos errores del pasado.
¿Se pusieron de acuerdo o qué? Primero ustedes andaban detrás de mí y ahora se quejan de mí. ¡No se saldrán con la suya! Actúas como si creyeras que eres la más inteligente de todas. Y tú no me escuchas en absoluto, aunque tú solita pediste ayuda. Y no tengo por qué. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Deténganse! ¿Estás bien? ¿No te lastimó? ¡Uy! ¡Suficiente! ¡No quiero más de esto! ¡Ya estoy harta de ti, Barbie! ¡De ser porrista! ¡Y de todo en general! ¡Basta ya! ¡Tú misma dijiste que somos amigas! ¡Y los amigos no se hacen eso! ¡Ya, Barbie! ¡Bueno, no llores! ¡Nikki está totalmente loca! ¡No la escuches! ¡No deberían hablar así de ella! ¡Tengo que hablar con ella yo misma! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡Nikki! ¡Habla conmigo! ¡Fuera de aquí! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Nikki! ¡Detente! ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué? ¿Todavía me preguntas por qué? Pues... ¡Tú me robaste a mi novio! ¡Soñé con ser popular toda mi vida! ¡Y tú lo conseguiste! ¡Me arruinaste la vida entera, Barbie! ¡Nikki, querida! ¡Todos te aman! Sinceramente, de verdad, pero a mí nadie me quiere. Incluso mi propio padre me odia. ¡Nikki, lo siento mucho! No importa, olvídalo. Por favor, yo quiero ayudarte. No me alejes, por favor. Está bien, lo intentaré. Pero no puedo prometer que lo lograré. ¡Nikki, espera! ¡Ay! ¡Nikki! Solo no le digas a mi papá que sigo siendo porrista. Maldita sea, olvidé cambiarme de ropa. Espero no encontrármelo. Vaya hasta que llegan las reinas. Papá, no empieces. Como veo, no me entendiste, ¿verdad, Nikki? Ya, por favor. Tú eres una mala influencia para mi hija. Es por tu culpa que ella dejó de obedecerme. ¿Qué? Pero no estamos haciendo nada malo. Ya déjennos en paz, por favor. ¡Vete ya a tu habitación! Después vamos a hablar seriamente. No voy a ir a ningún lado. ¡No! ¡Suéltame! ¡Que te metas, he dicho! ¡Y tú! ¡Sal de mi casa ahora mismo! ¡Ya no quiero volver a verte en mi hogar! Vale, como usted diga, pero Nikki no es de su propiedad y ella no vivirá como usted quiera. ¡Eso ya lo veremos! No quiero quedarme aquí ni un segundo más. ¡Hey! ¡Nikki! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás afuera? ¡Tu padre me echó! ¿Qué? Esta noche habrá una fiesta muy chida solo para porristas. ¿Quieres ir? ¡Vamos! ¡Mi papá nunca me perdonará por eso! ¡Él no se enterará! ¡De verdad, te lo prometo! ¿Pero cómo salgo de aquí? Espera a que se duerma y salte de tu casa. ¡Te estaré esperando! ¡Vale, lo intentaré! Creo que está durmiendo. Espero que no se despierte. ¡Ay, ay, ay, ay! Tell me why. ¡Ay, me salvé! ¡Guau! Nunca había estado en una fiesta como esta. ¡Barbie! Nos alegra mucho verte por aquí. Sí, pensamos que no vendrías. ¿Qué hace ella aquí? No queremos verla en esta fiesta. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ahora estás con ellas y no conmigo? Pues, ya ha pasado mucho tiempo. ¡Ay, qué padre! Todo como siempre, nadie me quiere.
¡No, Nikki! ¡Quédate! ¡Nikki es mi amiga y se quedará con nosotras! ¿Qué? ¿En serio? Ok, entonces continuemos con nuestra fiesta. ¡Woo! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Woo! ¿Recuerdas cómo Tiffany empezó a cantar en la fiesta? ¡Ay, qué cringe! ¡De verdad! ¡Chin! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Déjanos ayudarte! No te agaches, Barbie. Nosotros haremos todo por ti. Me encantaría que alguien me ayudara así. ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Préstenme atención a mí también! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuándo terminará todo esto? ¡Ey! ¡Pero qué descaro! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Un juguete para niños? Se cayó de la bolsa de Nikki. ¿Qué? ¿Todavía juegas con muñecas también? ¡Ey! ¡Devuélvemelo! ¡Esa es mi mascota! ¡Ah, no! ¡Ahora es nuestra mascota! ¡Salta más alto! ¿Qué? ¿Ya no quieres tu estúpido peluche? ¡Vaya, vaya! ¡Ay! ¿Y ahora qué quiere Drake? Vale, solo atrévete a acercarte a mí una sola vez más. ¡Ya basta! ¡Dale a Nikki su peluche ahora mismo! ¿Qué? ¡Vámonos de aquí! ¡Barbie! ¿Qué bicho le picó? ¡Te dije que era un patán! ¡Maldición! ¡Metí la pata! ¡Y ahora mi plan está en riesgo! Nikki, discúlpanos por habernos portado mala onda contigo. Y ustedes discúlpenme a mí. Yo también he hecho muchas cosas mala onda. Sobre todo contigo, Barbie. Bueno, ahora todas a entrenar. Muy bien, mucho mejor. Sigue trabajando. ¡Ay! ¡No puedo más alto! ¡Sí puedes! ¡Yo creo en ti! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Así, Nikki! ¡Opa! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Nikki, sigue así! ¿Qué onda? ¿Solo bebes agua? ¿Pero por qué? Para ser hermosa y delgada. ¡Rayos! ¡Yo también quiero un abdomen así! Barbie, ¿puedes dejarme hablar con Nikki? Cualquier cosa, márcame inmediatamente. ¿Qué rayos quieres, Drake? Escúchame, por favor. Discúlpame por no protegerte de esos tontos. ¿Quieres ser mi novia? No. Me traicionaste una vez. Me vas a traicionar otra vez. Igual ni quería. Solo quería ponérselos a Barbie. De todos modos, a nadie le gustas. ¡Ay! ¿Así que solo era un juego? ¡Lárgate de aquí, Drake! ¡Y que sea la última vez! ¡Ustedes son unas tontas! ¡Se arrepentirán de haberme rechazado! ¡Nikki! ¡No! ¡Todo es tu culpa! ¡Él solo quería usarme para estar contigo! ¿Qué estás diciendo? Si estás hablando de mi relación con él, yo lo dejé tan pronto como descubrí que te estaba engañando conmigo, Nikki. ¿Qué? Y todavía me arrepiento de no haber comprobado en ese entonces si tenía novia o no. Pero ahorita yo no tengo nada que ver. Bueno, hablemos después. ¿Otra vez andan juntas? ¡Ya había corrido de nuestra casa esta tonta! ¡Ella es mi amiga! ¡Y no se irá a ningún lado! ¿Ah, con que sí? Pues, entonces limpien aquí y que quede todo impecable. No queremos hacerlo. ¿Quién te crees que eres? Y además, quítate ese uniforme ridículo. Si no, yo mismo me encargaré de tirarlo en la basura. ¡Ya deje de humillarla! ¡Ella es su hija! ¡Exacto! ¡Ella es mi hija! Y yo decidiré cómo la trato, ¿entendiste? ¡Vámonos de aquí! ¡Esto es una locura!
¡Deténganse ahora mismo! ¡Aún no he terminado! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Abran la puerta ahora! ¡Ay, no sé qué debemos hacer! Tal vez podamos escapar de aquí. Intentemos abrir mi casa. Tal vez podamos meternos por la ventana. Barbie, ¿te sientes bien? ¡Vámonos! ¡No tenemos otra salida! Voy a contar hasta tres. ¡Uno! Ok. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos bajar de aquí? Ay, ahorita vemos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ahora sí! No, no haré eso. De verdad. Confía en mí. Ay, ok. Vale. ¡Maldita sea! ¡Uy! Tú y yo estamos bien locas. ¡Nikki! ¡Vuelve a casa inmediatamente! ¡Jamás! ¡Jamás volveré aquí! ¿Y cómo vamos a entrar a tu casa? No lo sé. Ahorita vamos a averiguarlo. Tal vez encuentre las llaves en alguna parte. No lo sé. Vamos a buscar. ¡Rayos! ¡No están por ningún lado! Barbie, ¿por qué está abierta la puerta? Dijiste que no había nadie aquí. ¿Qué? No entiendo nada. ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Barbie, Barbie! ¿Dónde has estado? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Pensé que me habías abandonado. Cariño, ¿cómo se te pudo ocurrir tal cosa? Te dejé una nota donde escribí que me fui a un viaje de negocios urgente. ¿Viaje de negocios? Esta es la primera vez que oigo eso. También te llamé a cada rato, pero nunca contestaste. Uy, se me olvidó prender el teléfono hasta ahorita. Uy, qué tonta soy. ¿Y por qué no me dejaste las llaves de la casa, mamá? ¿Qué? Eso no puede ser. Ups. Discúlpame, me olvidé por completo de dártelas. Y tú discúlpame. Te extrañé mucho. Mamá, podemos quedarnos con Nikki. Su padre es un verdadero tirano. Barbie, no debes expresarte así. Por supuesto, querida. Quédate todo el tiempo que quieras. ¡Tres, dos, uno! Chido actuar a tu lado. ¡Es súper cool! ¿Cómo puedes ver los sueños se hacen realidad? ¡Barbie! ¡Nikki! ¡Barbie! ¡Nikki! ¿También me aman a mí? ¡Te lo mereces! ¡Estoy tan feliz ahora! ¡Y todo es gracias a ti! Estoy muy orgullosa de ti, hija. Eres una chica tan buena. ¡Gracias, mamá! ¡Nikki, espera! ¡Fuera de aquí, Drake! ¡Ya me dijiste todo! ¡Nikki, lo siento! ¡Fui un tonto! ¡Esto! ¡Nikki, nos podemos tomar una selfie contigo, por favor! ¡Sí, por supuesto! ¡Esto es para ti! ¡Perdónanos por haberte ofendido antes! ¡Eres increíble! ¡Gracias, querido! ¡Nikki, yo...! ¡Estuviste tan hermosa en el escenario! Sí, igual que Barbie. Gracias. ¡Nikki, yo te amo! ¡En serio te amo! ¿Me amas? Eres un patán, Drake. ¡Que todos lo escuchen! ¡Eres una maldita! ¡Me las vas a pagar! Oh, Drake, por cierto, queríamos decirte que ya no necesitamos tu ayuda como entrenador. Así que ya puedes irte de nuestra escuela. Barbie y tú hicieron eso, ¿verdad? Se van a arrepentir. ¡Qué payaso! Espero que al menos me deje entrar. Me pregunto, ¿quién puede ser? Ay, pero ¿cómo lo supiste?
¡Ay, Barbie, te lo dijo! ¡No, su madre, Nikki! No quiero hablar contigo. Déjame en paz. Perdóname por la forma en que te traté antes. Te lo digo de corazón. Ay, sé que mis palabras por sí solas no significan nada, pero les demostraré que realmente he cambiado. Yo... ¡Nikki! ¿Qué hace él aquí? Yo quiero que mi hija vuelva a nuestra casa. Aparte, eso no es asunto tuyo, así que no molestes. ¡Nikki! ¡No le creas! ¡La gente como él nunca cambia! Barbie, supongo que tienes razón. Ya te di una oportunidad. ¡Más de una! ¡Y no lo volveré a hacer! ¡Ay, qué estupidez! ¡Yo soy tu padre! ¿Y ella quién es? ¿Una tonta porrista que te contó puros cuentos de hadas sobre una vida que ni siquiera conoce? Ahora sé con certeza que hice lo correcto. No pensé que con motivo de nuestra exitosa actuación se organizaría una fiesta tan, pero tan genial. ¡Barbie! ¡Eres la mejor! ¡Nuestra estrella! ¿Qué onda? ¿Se están burlando de mí? Justo ayer todo el mundo me amaba. Y ahora de nuevo, toda la popularidad es solo de Barbie. ¿Ves, Nikki? El amor de los fans es muy voluble. Hoy te quieren, pero mañana ya te olvidaron. ¿Lo puedes ver? ¡Ay, cállate! Si quieres, lo repetimos. ¿Lista? No tienes derecho de decirme qué puedo y no puedo. Chicas, ¿sí sabían que ustedes dos parecen hermanas? Sí. Sí, como dos gotas de agua. Hermanas gemelas, ¿verdad? Idénticas, igualitas, la una a la otra.